Efectivamente, ayer se hizo la entrega de la cuota correspondiente al mes de noviembre y diciembre. En realidad, los últimos 3 años tomamos esta modalidad en función de que, bueno, ya estamos en el final del ciclo lectivo y de esta forma las cooperadoras, los directivos de las escuelas pueden programar y ejecutar este importe que reciben para poder rendirlo en el mes de diciembre. Así que, bueno, fue la última entrega formal del FAE ayer. ¿Hubo alguna entrega extraordinaria en esta oportunidad, Roxana? No, solamente las cuotas ordinarias, solamente las cuotas ordinarias. Bueno, un año particular para las escuelas, pero bueno, hemos estado presente con el FAE a lo largo del año. Y no, hubo algunos FAE extraordinarios durante el año, la Escuela 600, Escuela 33, pero después, bueno, no hemos tenido mayores demandas de parte de las escuelas como para generar FAE extraordinarios. Como decíamos antes, en este año particular, la actividad normal, digamos, de las escuelas, de las cooperadoras, se vio afectada por toda esta situación que hemos vivido, que estamos viviendo aún. Y bueno, el FAE, el haberlos cobrado, ayuda a las cooperadoras para poder llevar adelante las obras que tenían de mejora o algunas también de incrementar obras, como por ejemplo ampliar el aula de la escuela número 51, que estaban preparando en función de la matrícula de los alumnos, preparando el aula, que prácticamente está terminada, nos decía el director. La escuela 600, trabajando mucho con lo que es el comedor. Bueno, también se estaba gestionando algún otro tipo de subsidio de nivel nacional, desde acá también del municipio, para que pueda recibir el comedor de la escuela 600 alguna ayuda de mayor importancia en cuanto al dinero recibido. Y bueno, en definitiva, todas las escuelas con este FAE a lo largo del año fueron resolviendo las cuestiones del edificio. ¿Y para el 2021 el FAE arranca en marzo o ya desde enero comienza a pagarse? ¿Cómo es la modalidad, Rosana? Bien, Hernán, en realidad la cuota de enero se paga, pero también en un acuerdo con los directivos, con los cooperadores, dado que en enero no tienen actividad, directamente la próxima reunión va a ser en el mes de febrero, donde se paga la cuota de enero y febrero. Y en marzo es el aumento tradicional, en el mes de marzo de cada uno de los años es donde se realiza el incremento anual. A lo largo de todo el año, entre el FAE ordinario y alguno de los FAE extraordinarios que se entregaron, es de aproximadamente 3.300.000. Ese es el monto general entre ambos FAE. Y cada una de las escuelas, y bueno, y la biblioteca, que también hemos incorporado hace un par de años, que también es para destacar, es de aproximadamente 32.500, y la escuela 600, un poquito más porque tiene la escuela tiene el CEPA que funciona allí. Rosana, y a la hora de actualizar en marzo del año que viene el FAE, ¿qué se tiene en cuenta? Siempre tenemos en cuenta, obviamente, el presupuesto y la demanda. Los últimos años y puntualmente este año que estamos transitando, el incremento del FAE fue también un poquito mayor al presupuesto, digamos, al porcentaje del presupuesto que se tenía. Pero siempre, bueno, considerando y teniendo en cuenta que la importancia o el respaldo que se le da a las instituciones educativas, como corresponde, la educación es fundamental, hemos acompañado desde el primer momento en esta gestión. Y bueno, podemos decir, ayer lo charlábamos en una reunión también, que las escuelas están en muy buenas condiciones, no obstante, siempre por el uso van surgiendo cosas para reparar, por ejemplo, la parte de sanitarios, techo, que eso es propio del paso del tiempo, pero en realidad las escuelas de la ciudad están en buenas condiciones.